Bueno, vamos a dar ya inicio a la conferencia de clausura, a la charla de clausura de estas decimoterceras jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, cuyo título es la UICN en el Mediterráneo, 18 años promoviendo medios de vida sostenibles a través de la cooperación y los valores culturales compartidos. En las últimas jornadas que celebramos el Instituto de Estudios Ceutíes, allá por 2016, hace un par de años, ya tuvimos una ponente del Centro de Cooperación del Mediterráneo, de la UICN. Por si alguien no lo sabe, la UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un organismo de referencia mundial en cuanto a conservación de la naturaleza, conservación de especies, conservación de hábitat y desarrollo sostenible, ¿no? Y promoción del desarrollo sostenible. De todas maneras, Antonio Troya ahora nos ilustrará un poco más al efecto, ¿no? Digo que el año pasado pues nos acompañó la doctora Catherine Numa. Ella es la coordinadora del programa de especies de UICN en el Centro de Cooperación del Mediterráneo. Y nos dio una charla relativa a un aspecto muy importante en el ámbito de trabajo de la UICN, como es la evaluación del riesgo de extinción de las especies. De hecho, su charla se titulaba algo así como ¿cómo evaluar el riesgo de extinción de una especie? Entonces se centró en ese mundo, en ese campo, y hoy Antonio Troya nos va a hablar pues de algo que lógicamente engloba aquello, pero con una visión mucho más digamos holística, ¿no? En tanto en cuanto implica, o sea, van a ser aspectos relativos a conservación lógicamente, pero implicando a la población y a los modos de vida, ¿no? En la página web del Centro de Cooperación del Mediterráneo nos dice que el objetivo de la UICN en el Mediterráneo, esto es literalmente, es influir, fomentar y ayudar a las sociedades del Mediterráneo a conseguir tanto la conservación como el uso sostenible de los recursos naturales, así como el desarrollo sostenible. O sea, el fomento del desarrollo sostenible implicando a uno de los actores, al actor principal que somos nosotros, ¿no? En cuanto a dar un par de pinceladas sobre los aspectos biográficos de Antonio Troya, decir que es biólogo, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y desde muy joven, hemos estado hablando hace un momento, me comentaba, bueno, es uno de los primeros biólogos que entró en la Administración Ambiental Española, en el antiguo ICONA. Los más mayores quizá del lugar se recordarán aquello, ¿no? El ICONA, Instituto de Conservación de la Naturaleza, y bueno, formó parte de esa hornada de biólogos que empezaban a mirar la conservación desde un punto de vista muy diferente al imperante en aquellos momentos, que era fundamentalmente productivista, ¿no? La visión un poco más, digamos, ingenieril, ¿no? Él, desde que entró, bueno, pues ha desempeñado puestos muy relevantes, de mucha responsabilidad, tanto en la Administración Ambiental Española como en la europea. Me estaba comentando, fue director del Organismo Nacional de Parques Nacionales, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, perdón, en la Unión Europea, en las instituciones europeas, pues ha trabajado como experto nacional español en la Comisión, participando en la elaboración de normativas en materia de medio ambiente. Me comentaba, bueno, pues que él participó en la elaboración de la Directiva de Hábitat, la Directiva 9243, que yo supongo que a todos les sonará, ¿no? Una directiva, bueno, pues que ha cambiado el ámbito jurídico de la conservación en toda Europa, ¿no? Y también fue consejero de Medio Ambiente en la representación permanente de España ante la Unión Europea, pues negociando, proponiendo propuestas legislativas en materia de medio ambiente y algo muy importante, que es la financiación de múltiples aspectos ambientales, ¿no? Con las herramientas financieras de la Unión Europea. Como curiosidad decir que en el año 1983, recién terminada la carrera, me comentaba,
pues obtuvieron un premio que fue la medalla de plata del Premio Internacional Príncipe de Asturias para jóvenes investigadores sobre estudios en la naturaleza. Bien, pues sin más les dejo con Antonio Troya. Muchísimas gracias, al que debemos de agradecer sinceramente su participación en estas jornadas, porque una persona muy ocupada, siempre está viajando, siempre, en fin, en actos de muchos tipos y muchas reuniones, pues por todo el Mediterráneo, que es donde se desarrolla su labor profesional. Muchísimas gracias y tiene la palabra. A vosotros, ese es mi trabajo. A vosotros por invitarnos al Instituto de Estudios Ceutíes. Yo creo que nos estamos enviciando ya con las invitaciones que nos hacéis. Como bien ha dicho antes mi compañera Caterine, estuvo ya hace 2 años, ya lleva la lista roja de especies en el Mediterráneo. Y a todos vosotros por asistir a esta charla con la cual vamos a finalizar estas jornadas, ¿no? Antes de empezar también, bueno, darte las gracias porque me vas a ahorrar varias diapositivas. Ya has definido lo que es la UICN y todo eso, ya me vas a ahorrar alguna cosa. Y también querría felicitar al anterior ponente, a Fernando, que ha hecho, yo creo que ha sido, desde el punto de vista, con eso rememoro mis viejos tiempos de biólogo, cuando hacía más campo, que ahora no hago, por supuesto, pero cuando hacía campo en esos temas. Y está muy bien esa introducción, esa ponencia introductoria, porque vamos a ver la relación que hay entre lo que es trabajar levantando conocimiento sobre el terreno, para cómo ese conocimiento va subiendo diferentes escalones para llegar a lo que vemos ahora, el diseño de las políticas de conservación a nivel nacional, regional y mundial, que es la tarea, una de las tareas, entre otras, de la UICN. Como decía José Luis, yo soy director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, ubicado en Málaga. Y entonces, ¿qué es esto de la UICN, de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza? ¿Y qué es el Centro de Cooperación del Mediterráneo? ¿Y qué hacemos en Málaga y por qué? Pues lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo de mi exposición. Y lo que sí te pediría es que me vayas marcando los tiempos para no alargarnos en esta presentación. Y ahora la voy a dividir en tres partes para que nos situemos y vayamos siguiendo, no perdamos el hilo de la exposición, y intentemos entender, comprender qué es esta organización, ¿no? La primera parte es una pincelada sobre la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, que es como se llama, a nivel global. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Sus programas? Etcétera, etcétera. El segundo, vamos a ir declinando, vamos a ir bajando, y vamos a ver qué es el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, cuáles son sus programas de trabajo, qué es lo que ha estado haciendo ahora mismo. Y acabaremos en la tercera parte ya con una, más específicamente, remitiéndonos a, o abarcando únicamente el norte de África, el programa de la UICN para el norte de África. Y así yo creo que podemos tener una visión un poco más clara y a la vez, pero al mismo tiempo comprensiva, de lo que es el trabajo de la UICN. Hay algunos compañeros aquí que conocen más y han estado participando con nosotros, e incluso el propio Instituto de Estudios Ceutíes en tiempos A participó en lo que fue la creación o las negociaciones y las discusiones que antecedieron a la creación del Centro de Cooperación para el Mediterráneo. Bien, el título, un poco yo creo que ambicioso, no lo he puesto yo, lo han puesto entre vosotros y mis colaboradores, pero hay dos elementos fundamentales ya contenidos ahí que he querido resaltar. Obviamente la sostenibilidad, pero a través de la cooperación y el mantenimiento de los, el ensalzamiento de los valores culturales y sociales. Para la UICN hay un elemento indisociable, que es la conservación de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas, sus funciones, el capital natural que representa y el desarrollo humano. Ese binomio es inseparable e interacciona en los dos sentidos. Y la biodiversidad, es decir, la variedad de especies, la variedad de genes, la variedad de ecosistemas que está en el planeta, es la base de nuestro sustento, de nuestro desarrollo y de nuestro futuro. Se entienda de una manera o se entienda de otra. Unas teorías económicas lo ven de una manera, otra de otra, pero para la UICN y en su misión, lo veremos ahora a continuación, queda claramente reflejado. Una visión clara, un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, como no solamente desde un punto de vista como valor ético del ser humano,
sino como base sustancial para nuestro futuro y la permanencia de nuestra especie y de las demás especies que en el planeta que es de todos. Y una misión muy clara, ¿cómo trabajamos? Influenciando, alentando, ayudando a las sociedades y dentro de las sociedades a los gobiernos, al sector privado, al sector público, para conservar la integridad de la diversidad biológica y sobre todo asegurar que el uso de esos recursos se haga de manera equitativa y ecológicamente sostenible. Esa es la misión y la visión de la UICN con todo lo que lleva detrás. No tenemos tiempo para pararnos en analizar esa visión, esa misión, y continuamos adelante. Como comentaba, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza nació en el año 1948 en un acuerdo en Fontainebleau. Es la organización medioambiental más antigua en este planeta, en el mundo, y nació con un acuerdo bajo la égida, bajo el paraguas de la UNESCO recién creada. En aquel momento se creó en el año 47, creo, la UNESCO como entidad científica, como entidad de educación y cultural, bajo, y su primer director general fue Sir Julian Huxley, que era biólogo también. Y entonces, en aquel momento, ya con una visión de futuro, planteó la necesidad de tener un organismo, una organización que suministrase el conocimiento científico suficiente sobre el que apoyar las decisiones políticas en relación al uso del patrimonio natural, se llama así, patrimonio natural, y sobre todo también con una misión muy clara en aquel momento en Francia, en el 48, que era poner las bases, ayudar a poner las bases para la reconstrucción del patrimonio natural europeo devastado por dos guerras mundiales. Ese fue el origen. Obviamente ha ido creciendo, se ha ido transformando hasta llegar, después de 70 años, celebramos nuestro 70º aniversario este año, con diferentes actos, luego podemos comentarlos, pero ha pasado en estos 70 años de ser una pequeña organización de carácter científico a ser una organización, como lo estáis viendo ahora mismo, los constituyentes que tiene. Está formada por 216 estados y agencias gubernamentales, entre esos 216, 90 gobiernos. El gobierno de España, por ejemplo, es miembro, el gobierno de Marruecos es miembro, Italia, Francia, Estados Unidos son miembros de la Unión. Más de 1.100 organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo sostenible y a la conservación de la naturaleza forman parte de la Unión. Más de 10.000 expertos, divididos o repartidos en seis comisiones científicas que son la materia gris, la que produce, la que genera el análisis, el conocimiento del que se va a nutrir después las decisiones, las resoluciones y las mociones y el programa de trabajo que desarrolla UICN. Y la UICN ahora mismo está presente en casi más de 160 países. Esto es importante porque lo que hace a UICN diferente, un poco diferente y específica, diferente de otra organización y específica en relación a otras organizaciones, es este triángulo, digamos, amoroso que existe, que es, por una parte, los gobiernos, la capacidad de decidir, la capacidad de lanzar leyes, el mundo científico, la academia, la investigación, que es la que genera el conocimiento necesario para alimentar su funcionamiento, y por otra parte la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Cuando digo organizaciones no gubernamentales, no son solamente lo que denominamos tradicionalmente ecologistas, no. Ahí hay un montón, hay una variedad, hay una pléyade impresionante de diferentes organizaciones. Tenemos, por ejemplo, la Asociación de Monjes Budistas de Barcelona, que es miembro de UICN, o tenemos el BBF ADENA, que es miembro de UICN. O sea, es decir, hay un rango, una variedad, una variación de organizaciones muy diferente. Y esa interacción entre los tres vértices del triángulo es lo que genera la riqueza y la idiosincrasia y, sobre todo, la imagen y la credibilidad de la UICN a nivel del planeta. Simplemente decir que la UICN es,
es observador permanente en la Asamblea de las Naciones Unidas, influyendo con su voz, no tiene voto, pero con su voz en la toma de decisiones a nivel internacional. Estamos, la UICN está como organización global, está presente en todo el mundo. Su sede central está al lado de Ginebra, en un pueblecito que se llama Glan, al lado de Nyon, que si no suena Nyon, pues tendría que sonar porque es donde se hacen esto de fútbol, donde erigen la copa. Ahí, pues ahí está también, la UICN. Yo cuando lo digo diré, Nyon, ahí lo del fútbol, y eso. Y tiene 11 oficinas regionales, entre las cuales, entre las cuales está Málaga, a ver si soy capaz, el puntero, ahí. Es decir, tenemos el privilegio, tenemos la suerte, y yo creo que no es suerte, sino es merecimiento, también de contar con una oficina de la UICN, de esta organización mundial, en territorio español. Y el resto, hasta 60, suelen ser oficinas de lo que llamamos proyectos o de carácter nacional que trabajan en diferentes tareas. Las regionales, las oficinas regionales, que son las que veis, Washington, San José de Costa Rica, Quito, Nairobi, Ouagadougou, Málaga, Bruselas, Belgrado, Amman, Bangkok, y falta la mejor de todas, que es Fiji, que no sé por qué no sale, que es la que lleva todo, está repartida cubriendo lo que se llama las 11 regiones estatutarias de la UICN. Obviamente, a lo largo de 70 años, la misión, aunque la misión que hemos visto antes ha ido variando en cuanto al léxico utilizado para definirla, pero detrás siempre se ha mantenido y ha perseverado esa idea, ese binomio de conservación de la biodiversidad y uso sostenible por parte del ser humano de esa biodiversidad. Desde los 50, cada década, UICN ha ido desempeñando un papel y marcando unas líneas políticas, unas líneas de influencia claras a nivel mundial, que luego se han declinado y han desgranado hasta llegar y alcanzar las legislaciones nacionales. Por ejemplo, simplemente en los años 60 es cuando ya se empieza a hablar por primera vez de cambio climático, de la importancia de abordar y la necesidad de abordar el cambio climático a escala global. Otro hito importante es la creación del BBF, que quizás no lo sabe todo el mundo. El BBF, lo que es en España BBF Adena, el BBF se creó como una parte, como un fondo anejo a la UICN. La UICN marcaría lo que son las líneas políticas, pero hacía falta un fondo para la naturaleza, fondo mundial para la naturaleza, que sirviera para ejecutar acciones en el terreno. No nos podíamos quedar, no se podía quedar la Unión solamente en la teoría, en la orientación de las grandes políticas, sino que había que demostrar también cómo esas políticas se iban ejecutando a escala nacional y a escala local. En los 70, la UICN participa en el lanzamiento de la primera gran batería de convenios internacionales dedicados a la conservación de la naturaleza o al medio ambiente, lo podemos llamar. Por ejemplo, con la UNESCO es parte fundamental de la redacción y de la aprobación, juega un papel fundamental en la aprobación del convenio sobre el patrimonio mundial. Patrimonio mundial tanto cultural como natural. Y de hecho, hoy también, el secretariado para la parte natural del patrimonio mundial lo sigue llevando UICN. Forma parte también de la comisión encargada de redactar el CITES, el Convenio Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies, Amenazadas, o el Convenio de Ramsar dedicado a la conservación de las zonas húmedas de importancia internacional. En los 90, un impulso internacional fuerte con la participación de la UICN, sobre todo en la generación y la aprobación de los tres grandes convenios de Naciones Unidas: el convenio sobre cambio climático en el 92, el convenio sobre desertificación, lucha contra la desertificación, y el más importante de todos, en el que sí desempeñó un papel más relevante que los otros dos, en el convenio sobre la diversidad biológica en el planeta. Y a partir de los 90 se vuelve UICN, tiene que reinventarse. Hasta el año
1992, el único gran organismo a nivel mundial en el cual se discutían con los constituyentes que he comentado antes, los grandes problemas mundiales, eran los congresos de la UICN. En el 92 aparecen los tres convenios que he citado antes, con lo cual UICN se repliega y es un poco una madre o un padre que se ve abandonado por sus hijos o sus hijas, ¿no? Y tiene que reinventar su vida familiar, su vida social. Y así, así ha sido y así ha ido transcurriendo estas décadas con la generación de lo que llamamos productos de UICN, nuevas cosas que son necesarias poner para hacer frente al reto de la conservación y del uso de nuestros recursos. Por ejemplo, en el año 2000 se incorpora la noción de que es fundamental conservar la naturaleza para reducir la pobreza a nivel mundial y el reparto de la riqueza a nivel mundial. En la década de 2010 se incorpora un nuevo término, un nuevo concepto que ahora os sonará muchas veces, que son las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué es eso? No tenemos mucho tiempo para discutirlo, pero es cómo utilizamos los servicios ecosistémicos, cómo utilizamos la naturaleza en su manifestación desde especie a ecosistemas para utilizarlos, esos servicios, para hacer frente a problemas que están surgiendo ahora mismo, por ejemplo, como consecuencia del calentamiento global o como consecuencia de la seguridad alimenticia o, por ejemplo, del propio desarrollo local y nacional, ¿no? Por decirlo rápidamente, este concepto fue puesto en práctica hace muy poco a través de un gran programa mundial que es el programa de los manglares. Sabéis que hay un problema, sobre todo en la Micronesia, en el Pacífico, en la Micronesia y en la Macronesia, sobre algunas islas, especialmente las Islas Salomón, por ejemplo, que están perdiendo territorio por la subida, la leve pero importante subida del mar. Se planteaban dos soluciones: o ponemos diques de hormigón por un lado y betoneamos la costa, o recuperamos los antiguos bosques de manglares que protegían el litoral. Y se optó por lo segundo. Se optó por lo segundo porque tenía, aparte de restituir un ecosistema que estaba perdiendo, se restituían también los servicios ecosistémicos asociados a la pesca, asociados al turismo y asociado a la protección de la costa. Eso más o menos, ante una solución de una manera y otra de otra, utilizamos los ecosistemas para un mismo fin. Obviamente, las soluciones basadas en la naturaleza no son la solución para todo, es una combinación, pero podemos optar. Ese es el concepto que en el 2010 UICN fue desarrollando y ahora mismo ya lo podéis ver en la propia política de investigación de la Comisión Europea. En el programa Horizonte 2020 está un capítulo grande dotado con un aporte económico, un presupuesto importante a desarrollar esto. Y llegamos ahora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuáles son nuestros retos y cómo funcionamos en este momento? Funcionamos con programas cuatrienales. Cada cuatro años los miembros, lo que he visto antes ahí, el mundo científico, las ONGs, los gobiernos, se reúnen en el Congreso Mundial de la Naturaleza. El último tuvo lugar en Hawái en 2016, y donde asisten, para daros una idea, los inscritos fueron 10.270 en Hawái. O sea, no es un congreso de 1.000 personas, es un macro congreso donde se abordan en grupos de trabajo, en comisiones, al final en plenario, los grandes problemas mundiales, se definen actividades, se aprueba un programa y que ese programa se pone a disposición del cumplimiento, como veremos después, de determinadas iniciativas mundiales. Pero ese programa, no nos vamos a detener, tiene tres grandes partes. Uno, valorar y conservar la naturaleza. Sobre todo, el objetivo es generar conocimiento. Lo que estaba haciendo Fernando antes, eso es generar conocimiento. ¿Pero generar conocimiento para qué? ¿Generar conocimiento por generar conocimiento? No. Generar conocimiento para que ese conocimiento pase a sustanciar las decisiones a nivel político relacionadas con la conservación de la biodiversidad, con la utilización de los recursos o con el medio ambiente en general. Y sobre todo valorar esa biodiversidad.
El segundo gran eje de trabajo de ese programa es apoyar los sistemas de gobernanza de la biodiversidad a nivel mundial. Es decir, los convenios, los acuerdos internacionales, las líneas de trabajo internacionales que existen ahora mismo. Y el tercero es implementar, como he comentado antes, por eso me he permitido introducir un poquito el concepto, es implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los grandes retos de la sociedad, retos que fueron identificados ya en ese congreso, los tres grandes retos, es las consecuencias del cambio climático, la seguridad alimenticia en el mundo y la relación que esa seguridad alimenticia tiene con los recursos naturales. Estamos hablando de tierra, estamos hablando de especies, estamos hablando de agua, estamos hablando de determinados de recursos halieúticos, etcétera, etcétera. Y el tercero, del desarrollo local. El desarrollo local como elemento fundamental para cubrir las necesidades de los 7.500 millones de habitantes que tenemos ahora mismo, 9.000 a la vuelta de la esquina para el 2050, ¿no? Esos son los tres grandes ejes, luego los desgranaremos un poco más, del programa de la UICN. Pero esos en sí mismos no son para la Unión, son para contribuir a dos elementos básicos. Uno, a las metas del convenio de biodiversidad, lo que se llaman las metas de Aichi, que se han trazado para el año 2020 una serie de metas a alcanzar a nivel mundial como compromiso de todos los países, y sobre todo para alimentar también, para ayudar a conseguir lo que llamamos los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas y que cuyo primer examen se pasará ahora en el año 2020. Es decir, no es todo ese conocimiento, toda esa acción de la Unión con su secretariado, con su experto, etcétera, etcétera, no están para alimentarse a sí mismo, a nosotros mismos. Está para ayudar a conseguir esos objetivos. Eso es lo que sitúa en el centro de la discusión, en el centro del debate medioambiental mundial a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y eso lo hacemos a través de diferentes ejes temáticos. Cuando empezó la Unión en el año 48, se hablaba únicamente de especies. Se empezaba a hablar de espacios protegidos. Pero porque el núcleo central, el núcleo fundamental de los componentes eran científicos y se creó como una institución de carácter científico para, decirlo lisa y llanamente, asesorar a los políticos. Para eso nació. Pero a lo largo de esos 70 años, simplemente podéis ver aquí que desde especies y áreas protegidas han quedado como áreas muy importantes de trabajo, y hay que decirlo, muy importantes de trabajo, pero se han ido añadiendo, como os decía antes, al filo de la necesidad de adaptarse a los tiempos y al filo de proveer soluciones para los problemas que se van descubriendo, hemos incorporado ejes temáticos muy diferentes. ¿Pero qué aportamos? ¿Cómo funcionamos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es nuestro modus operandi? Pues simplemente generando datos, analizando esos datos, lanzando el diálogo, pero también trabajando sobre el terreno. Generar datos e información para que puedan ser tenidos en cuenta por todos los estamentos que toman decisiones sobre cómo utilizamos los recursos naturales y sobre todo cómo repartimos el uso, que es más importante, cómo repartimos el uso de los recursos. El análisis, a través del análisis, nos permite el elaborar esos documentos de discusión, esa voz que tenemos que llevar a Naciones Unidas o esa voz con la que tenemos que negociar con la Comisión Europea o con el Estado español, por ejemplo. A través del análisis llegamos a elaborar esos documentos que nos van a facilitar el diálogo, y sobre todo diálogo porque la cooperación, la palabra cooperación, es el modus operandi y la idiosincrasia de UICN. Es decir, diálogo, sentar a todas las partes que tienen que decir algo sobre cómo gestionamos nuestros recursos. No solamente las administraciones, eso es lo que nos distingue y lo que distingue a UICN o los congresos de UICN de los convenios internacionales. Los convenios internacionales, solamente la parte gubernamental interviene. Únicamente la parte gubernamental discute y únicamente la parte gubernamental decide. Aquí el diálogo que se plantea, y UICN tiene su gran credibilidad,
es constituirse como plataforma de diálogo donde administraciones, sociedad civil y ciencia discuten al mismo nivel. Y eso es el objetivo de los congresos cuatrienales cada 4 años que se hacen ahí. Pero obviamente todo eso está muy bien, pero hay que demostrar también cómo las cosas cambian y hay que actuar sobre el terreno. No solamente hay que marcar las pautas de qué son las soluciones basadas en la naturaleza, pero cómo se hacen. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se valoran económicamente? ¿Qué rentabilidad tienen? ¿Cómo afecta al ciudadano? Eso es la última pata de el programa de acción de la Unión. Y con esto se apaga. Paso a la segunda parte. Hemos visto en general un poco cuál es ese espectro, ese panorama, ese paisaje de la UICN en el Mundial, y ahora pasamos al programa mediterráneo de la Unión. Ese programa que se aprueba cada 4 años se declina en programas regionales, 11 programas regionales, de los cuales el Mediterráneo tiene uno y el norte de África tiene otro, y esos luego se declinan en acciones o programas de acción a nivel nacional, que son ejecutados por los miembros de UICN. También me voy a ahorrar muchas cosas porque Fernando las ha comentado antes. Yo creo que no hay ninguna duda con lo que él ha explicado, la importancia de la diversidad biológica en el Mediterráneo. El Mediterráneo está considerado como el tercer punto caliente, hotspot de la biodiversidad a nivel planetario, entre los 32, 34, depende ahora, pues están cambiando, que existen. Es decir, tenemos, todos los países de la cuenca mediterránea tenemos la suerte de contar con ese patrimonio, pero tenemos una responsabilidad común y tenemos que dar una acción común, una respuesta común a los problemas que estamos generando en el estado de conservación y el estado de mantenimiento de esos recursos naturales que compartimos. Por eso se hace un programa a nivel mediterráneo, para buscar soluciones entre todos. Lo veremos después. Simplemente hay para ser un mar tan pequeño, y Renault lo conoce bien, puede decir más que yo sobre esto, pues alberga el 8% de las especies marinas conocidas por ahora. O por ejemplo, uno de los grandes sellos de la biodiversidad mediterránea es su diversidad botánica. Ricardo lo puede decir mejor que yo, simplemente como pinceladas. Pero el ser, al haber sido declarado o identificado como tercer gran centro de biodiversidad a nivel planetario, por una parte está muy bien porque nos está diciendo, oiga, tiene usted un patrimonio impresionante, pero para ponerlo en el ranking, arriba en el tercero, se utiliza un segundo factor de ponderación, un segundo vector, que es las amenazas, el grado, la intensidad de amenazas a la que está sometido ese patrimonio. Y el patrimonio mediterráneo, es uno, tanto marino como terrestre, está sometido a grandes amenazas de todo tipo que conocéis y no nos detendremos en ello. Por eso sube al tercer punto. El ser catalogado como hotspot tiene esas dos ventajas y desventajas. Muy rico en biodiversidad, pero muy amenazado. Cuanto mayor sea la amenaza, más arriba está el Mediterráneo, está en el tercero. Y entramos en el proceso de creación del Centro de Cooperación del Mediterráneo, del cual yo soy director desde el año final de 2010 hasta ahora. Muy honrado y orgullosísimo de estar ahí, a pesar de haber pasado unos años muy duros durante la crisis, 2011, 2012, 2013, 2014, fueron muy duros. Pero yo creo que tenemos que enorgullecernos de tener esto en España y el por qué se decidió tenerlo en España, ¿no? Ese proceso no se decidió de la noche a la mañana. Es un proceso que nace ya en el 1994, en el primer Congreso Mundial de UICN, en Buenos Aires, donde los miembros mediterráneos, y sobre todo liderados por España, por Francia y por Italia, le piden a la Unión, a la UICN, que prepare un programa de trabajo para abordar los problemas de conservación, me voy a decir sensu lato, de conservación de la naturaleza en el Mediterráneo. Y a partir de ahí se empieza la negociación. Se vuelve dos años después en Montreal, en el 96, y es finalmente en el Congreso de Amán,
en el Congreso de Amán en el año 2000, donde se firma el acuerdo entre España y la UICN para crear el Centro de Cooperación del Mediterráneo, ubicado en la ciudad de Málaga. Centro porque en Montreal ya se había pedido, los miembros habían dado un paso más y habían dicho que no solamente un programa, pero teniendo en cuenta la importancia y la urgencia de los problemas a abordar, hacía falta una estructura física, un centro que albergase el desarrollo de ese programa. En resumen, esta es la historia del Centro de Cooperación del Mediterráneo en España. Y desde el año 2000 se ha mantenido hasta ahora. Estamos celebrando nuestro 18 aniversario, ya vamos a ser mayores de edad dentro de poco, en octubre de este año. Y se ha venido trabajando al amparo de una cobertura jurídica que da un protocolo de colaboración internacional firmado entre el Ministerio en aquel tiempo de Medio Ambiente, hoy de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a través de la Agencia de Cooperación Internacional. Ese acuerdo finalizó el año pasado y estamos negociando uno nuevo. ¿Cómo trabajamos? Antes veíamos el esquema general de generación de información, datos, análisis, diálogo y acción. Y esto no lo hacemos, esto simplemente lo pongo como botón de muestra en el programa, en nuestro programa 2012-2016, en el programa Mediterráneo. Esto no lo hacemos solo, ese programa no lo hacemos solo. Lo desarrollamos, nuestra labor fundamental, nuestra misión fundamental es poner a trabajar juntos todos los actores que tengan algo que decir y que tengan capacidad de decisión en el Mediterráneo. Y por eso pues trabajamos, firmamos acuerdo con diferentes países, 7 en el periodo 2012-2016. Trabajamos con organizaciones internacionales, con el programa de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas, con el Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Naciones Unidas para el Mediterráneo, con por ejemplo FAO, la Organización Mundial para la Agricultura, con ACOBAMS, que es tú lo conoces muy bien, Renaud, has estado ahí representando a UICN y agradeciendo el trabajo, la importante labor que has hecho. Es el acuerdo para la conservación de cetáceos en el mar Mediterráneo y en el Mar Negro. Y o por ejemplo con la Unión para el Magreb Árabe o la Unión para el Mediterráneo ubicada en Barcelona. Trabajamos con las ONG regionales, el BBF Mediterráneo, CEDARE, que es el Centro para el Medio Ambiente y Desarrollo de los Países Árabes, etcétera, etcétera, con las ONGs, 17 ONG, y con las universidades, en este caso 6 de España, 1 de Marruecos y 1 de Líbano. Eso es lo que hacemos, poner a trabajar toda esta gente y todas estas organizaciones e instituciones detrás de unos objetivos que nos trazamos en nuestro programa. Una pincelada simplemente también de resultados del programa 2012-2016. Hemos desarrollado unos 30 proyectos en esos 4 años. Hemos manejado unos 11 millones, nosotros directamente, unos 11 millones de euros, que eso es parte de la cofinanciación, es la palanca que utilizamos para levantar otras financiaciones provenientes de gobiernos y de otras organizaciones. Simplemente, por ejemplo, esos 30 proyectos pues han dado lugar a unas 89 publicaciones. Aquí tenéis una muestra de ellas, si queréis verla. Y si no, en nuestra web tenéis más información sobre el tema. Y por no detenerme más en esto, una de las cosas que también me gusta destacar es que hemos contribuido a formar lo que llamamos los nuevos líderes. Los nuevos líderes de la conservación, las nuevas generaciones. Nosotros ya vamos encaneciendo y necesitamos gente joven que vaya tirando con sus nuevas ideas del carro. Y tenemos un programa específico de formación, lo que se llama becarios o internos, que provienen de universidades de todo el Mediterráneo, con los cuales nos acompañan durante 3-6 meses o incluso un año en algunos casos, colaborando con nosotros y sobre todo aportándonos su nueva manera de ver el mundo, sus nuevas ideas y su nueva manera de hacer las cosas, y sobre todo su dominio de las redes sociales, que eso es impresionante y que nos viene bien. Pero para ver un poco en qué
ya físicamente, temáticamente, qué es lo que hacemos, pasamos rápidamente a ver nuestro programa 2017. No me voy a detener en explicarlo todo. Recordáis las tres áreas: valorar y conocer y generar conocimiento de la naturaleza. Aquí nos hemos centrado en el periodo actual en tres, que veis en rojo, en tres. Estamos tratando todas esas líneas de trabajo, pero principalmente estamos poniendo el acento en las que veis en rojo, en identificar las áreas claves para la biodiversidad del Mediterráneo. ¿Cuáles son esas? Desde el punto de capa por capa. La capa botánica, la capa de invertebrados, la capa de peces, etcétera, etcétera, e intentar evaluar el estado de conservación de esas áreas claves para la biodiversidad. Por ejemplo, un ejemplo: hemos inventariado todas, o hemos identificado a través de unos criterios que nos proporcionan las comisiones científicas, las áreas importantes para la biodiversidad de agua dulce. ¿Dónde están en el Mediterráneo? Las hemos identificado, se ha trabajado durante 3 años, se han publicado y están ahí, pero no solamente, como os decía anteriormente, se publican por publicarlas. Las publicamos y las damos a los organismos que tienen competencia en materia de planificación de los recursos hidrológicos. Y trabajamos con ellos para que esas áreas clave se incorporen a la planificación de la cuenca hidrográfica. Ese es trabajar, cerrar el ciclo desde la generación de datos hasta la acción sobre el terreno. Un segundo línea de trabajo es la lista verde de las áreas protegidas. Esto es una cosa nueva. Os sonará de la UICN la lista roja de especies, que es la lista roja donde evaluamos y definimos el estado de conservación de las poblaciones de esas especies. La lista verde de las áreas protegidas quiere ser lo contrario, o quiere ser muy diferente a la lista roja. La lista roja, encendemos las alarmas. En la lista verde premiamos la gestión, la calidad de gestión de las áreas protegidas. Se ha creado una lista a la cual pueden ser listados los espacios protegidos en función de la calidad de su gestión. Eso, para poner un poco, no basta con declarar un espacio, hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo adecuadamente. Más del 70% de los 225.000 espacios protegidos que están inscritos en la lista mundial, en la base de datos del Centro Mundial de Áreas Protegidas, casi el 70% son simplemente declaraciones sobre el papel. No tienen planes de gestión. Con esto empezamos ahora, se está lanzando ahora mismo el proyecto piloto, y lo que se pretende es poner en evidencia realmente la eficacia del sistema mundial de áreas protegidas. ¿Sirve para algo o no sirve? ¿Cómo está? Y la tercera, bajo este primer área de trabajo, es la elaboración de planes de conservación y estrategias de especies. Planes de conservación, y están muy directamente ligados al norte de África. Luego lo veremos más en detalle. En el ámbito de la segunda, que es la gobernanza, simplemente trabajamos en fortalecer la gobernanza, los sistemas de gobernanza de las áreas protegidas mediterráneas, trabajando con la gente que tiene que gestionarla y aportando los elementos básicos para reforzar esa gestión. Y nos hemos centrado en las reservas de biosfera, que es en el Mediterráneo. Reserva de la biosfera, rápidamente lo comento porque creemos que es uno de los instrumentos, uno de los programas más idóneos para gestionar la biodiversidad mediterránea. La biodiversidad mediterránea, la riqueza biológica del Mediterráneo, es fruto de más de 8.000 años de interacción entre el ser humano y su medio. Lo que tenemos ahora mismo, nuestra riqueza, nuestros espacios, nuestra variedad botánica, todo es fruto de esa interacción. Y eso encaja muy bien con el concepto del programa Hombre. Ahora ya no se llama Hombre, se ha quitado ya, es Persona y Biosfera. Y entonces creemos que apoyar ese sistema de gobernanza en el Mediterráneo puede traer futuros puede traer muy buenas soluciones en el futuro en cuanto a reforzar la eficacia de los espacios naturales protegidos. Y en la segunda línea, como os comentaba antes, fortalecer nuestra colaboración con los convenios medioambientales regionales, con el convenio de Barcelona dedicado a la protección del Mediterráneo, con el convenio de biodiversidad, con el convenio de especie migratoria. Esa es una labor tradicional y típica de UICN, trabajar, porque tenemos la voz
y tenemos la capacidad de influir en esos convenios, que suelen ser foros casi exclusivamente gubernamentales. Y dentro del tercer eje, lo de soluciones basadas en la naturaleza, o dentro de ese concepto, y muy ligado al cambio climático, como también ha comentado antes Fernando, y yo creo que los escenarios que él ha puesto para el Mediterráneo pues ya os ilustran un poco cuál puede ser las tendencias y el impacto que puede tener. Y entonces uno de los primeros temas es realmente identificar, cooperar entre todos para ver, identificar y evaluar los efectos del cambio climático en los sistemas más vulnerables, por ejemplo, en las zonas húmedas, ligados no solamente a cómo va a cambiar su biota, o también cómo va a cambiar su medio físico. Si estamos estipulando que en el Mediterráneo se puede producir un descenso de la pluviometría entre el 14 y el 30% de los valores actuales, el rango, es un rango, obviamente son rangos, pues queremos ver, o habrá que evaluar, cuáles son los sistemas que están más amenazados, los sistemas naturales más amenazados ahora mismo. ¿Para qué? En segundo lugar, para abordar experiencias de gestión adaptativa, adaptable a generar soluciones de manejo, las más adecuadas para hacer frente a esos impactos. Es decir, preventivas, nos adaptamos, hay que adaptarse antes de que ocurra. Y tenemos suficiente conocimiento que viene desde abajo, como decíamos antes, generados por el panel internacional de expertos en cambio climático, para ir modificando la manera en la que vamos planificando nuestros recursos, en la política hidrológica, en la política de espacios naturales, en la política agrícola. Hay que empezar a incorporar esos factores, esos escenarios, para garantizar lo que veíamos antes, garantizar simplemente nuestro futuro. No estamos garantizando otra cosa, porque garantizando la conservación de esos ecosistemas estamos garantizando el desarrollo económico y el bienestar de nuestra sociedad. Y en tercer lugar, para ver cómo se hace eso, he dicho antes y lo he dicho adrede, que llevamos 8.000 años bregando con la naturaleza, 8.000 años en el Mediterráneo bregando con la escasez de agua. Nuestra política hidráulica e hidrológica es una política de gestión de la escasez. Es, en agricultura, es la gestión de suelos muy poco productivos, de suelos muy pobres. Y a través, por citar dos ejemplos nada más, pero a través de esos miles de años, se han generado soluciones para abordar esos episodios, para dar solución a esos estrangulamientos ambientales que luego causan estrangulamientos a su vez sociales y económicos. Hemos inventado muchas cosas y hemos decidido realizar un catálogo mediterráneo de las mejores soluciones basadas en la naturaleza. Lo publicaremos en breve y os enviaremos un ejemplar. Y ya con esto abordo la tercera parte y última de la exposición, que es, hemos visto a nivel mundial, hemos visto a nivel mediterráneo, ¿qué hacemos a nivel del norte de África, de los 5 países donde estamos trabajando? Ahí también tenemos un programa para África del Norte, un programa cuatrienal, que ves aquí, que obviamente mantiene las mismas áreas, las 3 mismas áreas que mantenía a su vez el Mediterráneo y que provenían, que se declinaban del programa mundial. Pero la diferencia entre unos y otros es, rápidamente, a nivel global, lo que se marcan son las grandes prioridades sobre las que hay que trabajar. La segunda es cómo esas prioridades se adaptan al Mediterráneo, pasándolo por el tamiz de la idiosincrasia mediterránea, de la problemática mediterránea, y aportar soluciones para el Mediterráneo. Y este, lo que hace dentro del Mediterráneo, adaptarlo a los problemas más acuciantes de los 5 países del norte de África. Y esa es la esencia del programa del norte de África. Trabajamos con los 5 países del norte de África, incluido Libia, a pesar de la situación en la que está sumida desde hace unos cuantos años. Tenemos 33 miembros, 4 gubernamentales y 29 ONGs en el norte de África. Tenemos otro socio, que son las universidades, la Unión para Magreb Árabe, etcétera, etcétera, que se incorporan a la ejecución de las acciones. Tenemos un buen... porque todo esto no funciona sin una cosa. La he obviado, pero seguro que la tenéis todos en la cabeza. Si no hay dinero, esto no funciona. ¿Cómo recabamos ese dinero? Pues tenemos donantes de públicos, tenemos donantes privados, mucho más privados que,
que públicos, pero los gobiernos, como miembros de UICN, aportan parte de los del presupuesto de funcionamiento operativo y de inversión de la Unión. Y, como os comentábamos antes, el programa trabajamos en un marco cuatrienal. Ahora mismo estamos en el tercer programa del Norte de África. Hemos puesto una serie de iniciativas importantes en marcha en esos cinco países. Os voy a dar cuatro ejemplos a continuación y con eso termino. Y nos reunimos tanto en el Mediterráneo como en el, como igual que os comentaba que cada cuatro años se celebra ese famoso foro mundial. Previo a eso hacemos un foro regional mediterráneo y a la par un foro para los miembros del Norte de África, donde discutimos, donde se discute todo lo que luego se va a llevar a aprobar a ese congreso mundial y a ese foro mundial, las resoluciones, las recomendaciones, es decir, todo el paquete de mociones que luego se manda a Naciones Unidas, se manda a la Comisión Europea, se manda al Banco Mundial, se manda a muchos sitios. Y con esto voy a terminar. Cuatro ejemplos nada más, cuatro iniciativas importantes que hemos venido desarrollando y que ilustran un poco la variedad del trabajo que vamos haciendo. Uno, el primero es el programa de pequeñas iniciativas. El programa de pequeñas iniciativas que estaba por aquí, de pequeñas iniciativas para apoyo a las organizaciones medioambientales de la sociedad civil de los cuatro países, aquí no está incluido Egipto, cuatro países del norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Y es un programa que hemos lanzado con la Fundación Suiza MABA y con el Fondo Francés FFM, es el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. Es un fondo internacional del gobierno francés, sobre todo para apoyar actividades en el Mediterráneo, porque sabéis que el Mediterráneo es una de las prioridades de dos países europeos, aunque no lo creáis, Francia y Alemania. Alemania es el mayor inversor ahora mismo en cooperación en el Mediterráneo. ¿Y a qué está destinado este fondo? Estaba destinado a apoyar la formación y la labor de las organizaciones de la sociedad civil que tuvieran menos de 5 años de vida. Es decir, por ejemplo, el que estamos empezando ahora, solamente optan a ese programa aquellas que hayan nacido o se hayan creado después del 2012-2013. Y es apoyar, es ir creando, ir formando tejido social, ir creando las capacidades dando las capacidades necesarias a las organizaciones para que se conviertan realmente en actores de sus sociedades, en actores que contribuyan a la toma de decisiones, al asesoramiento de sus administraciones públicas, de sus instituciones académicas, cuando se trate de alzar la voz o de dar soluciones adecuadas para un desarrollo sostenible o la gestión de la conservación de la naturaleza. Y con el programa hemos trabajado con 37 ONGs muy jóvenes. La verdad que ha sido un programa muy rico, muy rico, muy rico. En los cuatro países, en los tres magrebíes, los cuatro países de el Magreb. Y la cuestión no es simplemente apoyar un proyecto, eran proyectos pequeños, adaptados a su capacidad de gestión. Son organizaciones pequeñas que no pueden manejar grandes cifras. Son proyectos que no podían pasar de 25 o 30.000 euros como máximo. Aparte de exigirles una cofinanciación, una corresponsabilidad en el tema. Pero el objetivo no era financiarles un proyecto, era que aprendieran. Y el proyecto era simplemente, como dicen los ingleses, learning by doing, ¿no? Aprendiendo, haciendo las cosas. El proyecto era, digamos, los deberes que tenían que hacer después de formarse en planificación estratégica, en contabilidad, en relaciones diplomáticas, en derecho internacional. Y todo eso lo tenían que aplicar después al trabajo, a su proyecto. Y el proyecto no se aprobaba si esa relación biunívoca entre aprendizaje y realidad no se llevaba a cabo. Este año empezamos la segunda fase y queremos contar con unas 40 ONG. Un elemento muy importante es que son 37 ONGs jóvenes, pero detrás hay unas 30-40 ONGs viejas. Porque lo que hacíamos es que hubiera un apadrinamiento por cada una de esa joven. Tiene que haber un apadrinamiento de una con más experiencia que pudiera traspasar y ayudarle, tutelarlas o hacer, como se dice ahora, coaching, ¿no?, a esas organizaciones. Sí, hemos terminado la primera fase y acabamos
Acabo de venir de Argelia para presentar la segunda fase y, perdón, de Túnez, y ahora me voy a Argelia. Esto es sociedad civil, trabajar con la sociedad civil para la conservación, en un aspecto muy concreto. Otro tipo de línea de actuación, como os decía antes, es la valorización de las zonas clave para la biodiversidad en el norte de África. Es un ejemplo, esto es un ejemplo nada más, estamos siguiendo con esa línea de trabajo, pero aquí también es en una demanda que provenía de los países del norte de África, del Magreb. Sabéis que las legislaciones ambientales están cambiando muy rápidamente ahora mismo. En Marruecos, en el 2010, se aprobó la nueva ley de espacios naturales protegidos, donde ya no solamente hay parques nacionales, sino hay otras figuras también. Y hay una cosa fundamental que está puesta ahí, que se deriva de la nueva constitución también que se aprobó en el 2010, ¿no? Que es la obligación que tienen los gestores o, digamos, las administraciones que gestionan los espacios naturales de integrar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, no solamente consulta, toma de decisiones. Y de pronto eso hay que hacerlo efectivo. Estoy poniendo lo mismo ha ocurrido en Argelia y lo mismo ha ocurrido en Túnez de manera más acentuada. Y lo mismo está ocurriendo en Egipto y ocurrirá en Libia. Y lo mismo ocurrió en Europa hace 15 años, hace 20 años. Es lo mismo. Entonces, una de nuestras grandes tareas es trabajar con las administraciones y con la sociedad civil, apoyándoles en la búsqueda de soluciones, tanto jurídicas como técnicas como administrativas, para que esa colaboración se pueda llevar a cabo de manera sustantiva, sustancial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como plataforma de cooperación, como unidad, centro de cooperación del Mediterráneo, poniendo a hablar la gente con las experiencias que tiene, poniendo a hablar los españoles, con los italianos, con los magrebíes, de a ver tú qué problemas has tenido, cómo lo has hecho, qué problemas tiene, e ir avanzando en ese camino. Eso es una de las señas de identidad de UICN como plataforma de diálogo y de intercambio de experiencias en el Mediterráneo. Y obviamente también hemos estado trabajando a nivel de, en otro ejemplo que traigo, que marca una línea muy clara de trabajo que tenemos ahora mismo, que es el valor económico de la biodiversidad en el norte de África. Hemos estado trabajando en Ischgl, hemos estado trabajando aquí. Tenéis también algún otro informe sobre el valor socioeconómico de la biodiversidad de agua dulce, de las especies de agua dulce, las que se pescan, las que no se pescan, las que se utilizan directamente o las que se utilizan indirectamente, ya sea para consumo directo, para farmacopea o para lo que es ocio, distracción y salud, ¿no? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo la economía, cómo la contabilidad nacional, si hay alguna contabilidad nacional que pueda hacerlo, incorpora eso a su PIB? Es un tema candente ahora mismo, es un tema que estamos trabajando en ello, tanto porque dentro de la Unión, una de esas seis comisiones de expertos es la Comisión de Economía y Ecosistemas. Está integrada por gente que trabaja en el estudio de los ecosistemas y gente que trabaja en la economía, del Banco Mundial o del Banco Europeo de Inversiones o del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, intentando poner cifras, igual que se hizo con turismo en España y con las cuentas satélites del turismo, lo mismo, cómo podemos hacer integrar a nivel mundial eso en las contabilidades, el valor tangible e intangible de la biodiversidad, que va más allá de la cantidad de peces que pescamos, porque la pesca también es biodiversidad, o de la cantidad de especies silvestres que utilizamos para determinadas actuaciones. Eso lo hemos estado llevando en todo el norte de África y concretamente en el Parque Nacional de Ischgl para, y en este sí, creo que está por ahí, hay un ejemplar, ahí sí hemos intentado monetarizar, que no es todo el ejercicio, pero hemos intentado monetarizar el valor total de los servicios que produce el Parque Nacional. Aunque hay valores que no son monetarizables, que hay que tenerlo en cuenta, que no se pueden, y hay que tener otros vectores de análisis que no son solamente el valor monetario. Hay otros. La salud. Este es lo siguiendo con un poco con la misma línea y con los cambios que se están produciendo en las legislaciones. Trabajar con las áreas protegidas y las reservas de la biosfera, apoyando el fortalecimiento de la gobernanza de las áreas protegidas, en este caso en Túnez, o sobre todo, como os decía anteriormente, la colaboración norte-sur.
El tercer ejemplo es el desarrollo de planes de conservación de especies, que es una línea tradicional de la UICN y es una línea muy tradicional en la conservación de la naturaleza, pero que es necesario hacerlo y es necesario ponerla, sobre todo cuando los países carecen de esas capacidades, de esos equipos y de esos conocimientos. Unos ejemplos que hemos hecho con tres países, Marruecos, Argelia y Túnez, por separado y en conjunto. Hemos tardado 2 años, es decir, necesitaban en su nueva legislación decir exactamente, regular cómo se tiene que hacer un plan de conservación de una especie. Para el mundo europeo, para el mundo norteamericano, es fácil, es entendible, porque llevamos años, decenas de años trabajando, acostado y está ahí, pero hay países donde no existe esa capacidad, donde no tienen. ¿Cómo se hace? UICN fue pionera. UICN marcó los estándares y los contenidos de cómo se deben hacer esos planes de conservación y cómo se labelizan, cómo se etiquetan. Pues le planteamos a cada uno de los países que eligiera una especie en su país que fuera prioritaria, cuya conservación fuera prioritaria, y con eso íbamos a trabajar con expertos de las comisiones, de la comisión concretamente de especies, es una de las 6 comisiones que hay, y la de espacios, que es otra de o espacio protegido, que es otra de la comisión, en desarrollar todo un guión y los contenidos de ese plan. Se eligió Marruecos, se eligió la butarda, que es la misma que está en Europa, la butarda, la otistarda, pero que la única población que queda en África está entre el Larache y Alcazarquivir. Está ahí, 60, no quedan más. 60, vamos, tenemos los números porque los contamos todos los años. Este año 48, pero más o menos son 60. Y es una responsabilidad que tiene el país, una gran responsabilidad frente a sus obligaciones como firmante del convenio de Berna o el convenio de Born. No es migratoria, pero está ahí, o el convenio de biodiversidad. Túnez eligió el Arrui. El Arrui, que en la península y en Italia es una especie cinegética, se caza. Sin embargo, sus últimas poblaciones en Túnez y en Libia están muy amenazadas de desaparición. Entonces lo identificaron como especie prioritaria para trabajar. El tercero, por ejemplo, hoy va. Argelia eligió el macaco silvana, la mona de Gibraltar, la que tenemos por aquí, que parece que es una especie tribal. Pues no, pues en Argelia tiene serios problemas de conservación, y hay serios problemas de conservación originados también por la interacción entre el ser humano y la especie. Y luego, eso individualmente, nacionalmente, pero el otro reto era que tenían que trabajar los tres países conjuntamente. Y había que poner a trabajar Marruecos con Argelia, y había que poner a trabajar esos dos con Túnez. Y el mundo de la conservación es mágico. El mundo de la conservación, cuando nos mantenemos aún en el nivel del conocimiento, en el nivel del técnico, en el nivel de la generación de conocimiento, todavía funciona. Pero cuando se lleva a aprobación un poco más adelante, realmente es un reto el cómo sortear los problemas de diferente índole que han ido marcando las relaciones internacionales en el Mediterráneo. Eso lo dejo de reto al instituto. Pues si queréis, hablamos algún día de medio ambiente y política en el Mediterráneo, que tiene tema. Y entonces lo pusimos y eligieron la gacela de Cuvier para trabajar conjuntamente. Y la verdad, ha sido una experiencia magnífica. Ha sido una experiencia muy buena, donde las administraciones, las universidades y los técnicos de esos tres países han estado trabajando codo con codo para desarrollar esa estrategia. Y ahora vamos a empezar en este nuevo programa con la implementación de alguna de las acciones contenidas. Aquí también quiero resaltar la importante labor que la Estación de Zonas Áridas del CSIC de Almería ha desempeñado y nos ha ayudado. No me voy a detener en esto, en el cómo trabajamos, es decir, no lo hacemos solo, como decía antes, la comisión de especies, que son los expertos, más de 7.000 expertos en gestión y conservación de especies silvestres, esta comisión, con los miembros de la UICN, gubernamentales y no gubernamentales, con las organizaciones internacionales, los convenio de Bonn, convenio de biodiversidad, implicados, y otros actores que tienen que ver con del tejido privado, por ejemplo, de las empresas que tienen que ver con la conservación, pero no está. Eso es el con quién lo hacemos, cómo,
desarrollando capacidades, desarrollando procedimientos participativos, interacción entre unos y otros, e intercambiando experiencias. Eso es el cómo lo hacemos. ¿Para qué? Para evaluar, por ejemplo, en este caso, en el norte de África, lo que os comentando, hacer la lista roja de determinadas especies o determinados grupos taxonómicos, para luego, sobre ese conocimiento, edificar lo que son los manuales y los reglamentos de conservación, y finalmente para llevarlo a la práctica a través de la legislación. Y todo esto con un secreto muy claro, que es trabajar juntos, trabajar con todas las personas, creando equipos internacionales, creando equipos interdisciplinares y multidisciplinares, no solamente entre diferentes disciplinas de la misma rama, pero economistas, políticos, sociólogos, conservacionistas, agricultores, pescadores, todos juntos a trabajar en pro de la conservación de estas especies. Y aquí me quedo, podemos hablar mucho más, pero con esta pincelada lo único que quiero que recordéis un poco es, primero, haber contribuido a que conozcáis un poco más lo que es la UICN, esta organización gigantesca que incluso en la propia España, aquí se desconoce, y lo desconocemos muchas veces, y tenemos un centro en Málaga, un centro de cooperación, y uno de los 11 exclusivos que hay en el mundo. Pero lo que hemos intentado sobre todo es crear esa red de contactos, esa red de trabajo en conjunto, y simplemente el fortalecer la familia mediterránea dedicada a la conservación de la naturaleza. Y con esto cierro mi intervención. Tenemos una rica biodiversidad, tenemos un patrimonio común que compartimos, y tenemos que darle unas soluciones en común. No valen las soluciones individuales, valen para una cosa, pero a la hora de abordar la solución eficaz hay que trabajar a nivel regional conjuntamente. No es fácil, y como solemos decir, no nos queda más remedio, porque no tenemos plan B, porque no hay Mediterráneo B, ni hay planeta B. Estamos trabajando con lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena por tu charla, por tu ponencia. La claridad expositiva, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido extraordinaria. Nos has explicado organigramas complejos con una facilidad, yo creo que asimilable por todos, y destacar además la pasión que le imprimes a tu discurso, que yo creo que nos llega totalmente a todos, ¿no? Abrimos un turno de preguntas, si hay preguntas para Antonio Troya. Allá al fondo, Luciano ha levantado primero la mano. Enhorabuena, Antonio, por tu presentación. Quería preguntarte cómo encaja, si es que encaja, el Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar en esta estructura que has comentado, porque he visto que la UICN está representada, y me ha llamado la atención que en el lado sur está solamente la Universidad Abdelmalik Saadi de Tetuán, y en el norte pues tenemos, vamos, lo más cercano está hasta la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, el Sasemar, y estáis vosotros, está hasta Granada, Huelva, la Universidad de Algarve, y de aquí no tenemos nada. El observatorio, bueno, y la plataforma Alborán, que es la que estamos participando, obviamente hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur en cuanto a participación. Pues eso no quiere decir que esté definitivamente organizado y montado. Sabes, por parte de Aguas y Bosques, del Alto Comisariado de Aguas y Bosques del Reino de Marruecos, también por el Instituto Royal de Ressources Halieutiques, se llama, ¿no?, el INRH, se planteó hace dos años, se empezó hace tres años, el calcar esa estructura al otro lado, y hay contactos. La universidad es la primera que ha respondido, y el Instituto Real de Ciencias de Rabat también ha respondido a esa llamada, pero obviamente
yo creo que queda ahí un trabajo todavía ímprobo a realizar para que podamos hacer realidad ese observatorio del litoral, ¿no? Queda bastante. Pero ya te digo, nosotros UICN somos una parte pequeña y lo que hacemos es, pues lo que os comentaba antes, animar y servir de plataforma de trabajo. ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, buenas tardes y ante todo felicitarle por su ponencia. Y mi pregunta era, ¿qué se necesita para ser miembro de la UICN y qué instituciones más conocidas en España son miembros de UICN? Muy, muy bien. Gracias. Pues para ser miembro, se puede ser miembro de si eres gobierno, si eres ONG o si eres científico. Es decir, si quieres, a título individual, no hace falta ser científico con todos los apellidos, eso, sino estar trabajando en la universidad, en un instituto de investigación, y ahí formar parte de las comisiones. Las comisiones están, yo creo que son 11.000, entre 10.000 y 11.000, porque ahora se está revisando todo el listado. Y está formado pues por gente, por decir un ejemplo, E. Wilson, el padre de la biodiversidad, forma parte de la Comisión de Conservación de Especies, ¿no? A título individual, los científicos se apuntan o se inscriben en las comisiones. Si eres una organización, puedes pedir la membresía como organización siempre y cuando cumplas unos requisitos claros que está en el reglamento de la UICN. El reglamento, si entras en la página de la UICN, si entráis, entrar con las siglas en inglés, IUCN, no UICN. Pues si entráis en la UICN, entráis en el Comité Español, que eso, ya enlazo con eso con tu segunda pregunta. ¿Quién es miembro? Tenemos en el Comité Español, los miembros en cada país se agrupan en comités nacionales, que su función es coordinar sus actuaciones para llevar a cabo la implementación del programa global, regional y subregional. Hay 40 miembros ahora mismo en el Comité Español. Hay 40 miembros españoles y tenemos a nivel, por ejemplo, estatal, tenemos el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que es el miembro que representa a España como Estado dentro de esos 90 que os comentaba antes. Tenemos comunidades autónomas, por ejemplo, está Cataluña, está País Vasco, está Galicia, está Andalucía. Estuvieron Baleares, estuvieron Canarias, estuvieron Madrid, estuvieron alguna otra, pero los años 2010-2014 dejó mucha huella y ahora están volviendo otra vez a ser miembro porque implica el pago de una membresía, de una cuota de membresía. Y como organizaciones, pues tienes organizaciones, por ejemplo, desde Save Our Life, BBF, ADENA, hasta, espera que busque una, Asociación Española de Entomología. Exactamente, o más pequeñitas, Fundación Oxígeno, o hay unas, en total son 40 miembros, ¿no? De todo tipo. Pero sobre todo para ingresar se necesita mucha pasión. Primero, pasión y ganas de contribuir a cambiar el mundo y nuestra vida para mejor, ¿eh? Para mejor. ¿Alguna pregunta más? ¿Una cuestión? Aquí, Fernando. La Unión, bueno, la UICN tiene una cosa, una de las herramientas más importantes que yo veo es el catálogo, el Red List de las especies amenazadas. Y me queda, ahora cuando contaste lo de la alternativa para los espacios protegidos, veo que es un poco lo inverso. Es decir, la lista roja señala aquellas especies que dan peor, mientras que la lista verde señala los espacios protegidos que mejor funcionan. Sí. Sabiendo cómo está esto, los espacios protegidos, cómo funcionan realmente, cómo están, que muchos están en papel, la Renatura, por ejemplo, está en papel lo que está, y ¿no crees que esto puede ser un poquito, que puede llegar a ser contraproductivo en plan que las que están bien se queden bien y nunca se haga nada para las otras? Sí.
Puede ser, a ver si te lo puedo explicar brevemente, pero antes te doy dos primicias, ¿no? Esto es un tema que se va a tratar en el próximo congreso el Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza, que va a ser en junio de 2020 en Marsella, Francia. Se decidió antes de ayer. Y ahí se reunirán esos 10.000 personas en Francia, con la apertura del presidente Macron, que va a estar allí. Una de las cosas que se va a discutir ahí, igual que he hablado antes de la lista verde de espacios protegidos, la comisión de especies va a presentar un borrador de lista verde de especies, que es para premiar aquellos proyectos de conservación que han sido positivos. Es decir, la lista roja lo que nos dice: oiga, esto está muy mal, y se la clasifico en una de las categorías. Y la lista verde de especies lo que va a decir: muy bien, medalla, el lince ibérico, el águila imperial, etcétera, ¿no? Esas son las dos cosas, las dos primicias. Pero volviendo al tema de la lista verde, la lista verde de espacio lo que intenta es poner unos hitos de comparación, un benchmarking, que llamarían los de instituto de empresas, ¿no? Un benchmarking para que todos se puedan comparar con ese espejo. Estos serían los ideales desde el punto de vista de gobernanza, de sistema de gobernanza del espacio protegido, de presupuesto del espacio protegido, de equipos de investigación, de programas de conservación, de programas de educación ambiental. Tiene que cumplir todos estos estándares. Y entonces se va contrastando la gestión real del espacio contra esos estándares. Y si se cumple, se le da el premio de lista verde. Pero la lista verde no entra a todo el mundo. La lista verde está limitada por ahora a unos 100 que entran y salen. Lo que se quiere, fundamentalmente, lo importante de la lista verde no es estar en la lista verde, es el proceso. El proceso. Y eso es lo que hemos empezado con los países del norte de África. Y lo hemos empezado también, UICN ha estado trabajando, y el Centro de Cooperación del Mediterráneo para la parte mediterránea, de la Red Natura 2000. ¿Cómo aplicar los criterios que están en la lista verde de espacios protegidos a la Red Natura 2000? Porque, en definitiva, lo que estamos buscando es evaluar la calidad de gestión, no el espacio, la delimitación, sino la calidad. ¿Realmente el espacio está cumpliendo sus objetivos o no está cumpliendo sus objetivos? Siguiendo con eso, y además me imagino que esto lo haréis a nivel regional también, ¿no? Que me refiero, por ejemplo, las áreas protegidas Norteamérica poco tienen que compararse a veces. Exactamente, es muy heterogéneo. Se ha hecho solamente un primer ejercicio, primer proyecto piloto, que implicó el desarrollarlo, el testar, el probar los estándares que se habían, las normas que se habían descrito en 40 y tantos espacios a nivel de todo el planeta. Eso se hizo en los años 2014-2015 y se presentó en el Congreso de Parques Mundiales de Sydney, en Australia, en el 2014, creo que fue, ¿no? 2014, sí. Y ahí se empezó a hacer el análisis fino, ¿no? Había espacios norteamericanos, que era el Middle East, con un montón de hectáreas, por ejemplo, con españoles como Doñana o Sierra Nevada, que están en la lista, o con mexicanos y de Senegal, muy heterogéneos. Y entonces es muy difícil buscar similitudes. Por eso lo que se establece son cumplimiento de estándar. Me da igual la extensión, me da igual lo que esté. Tiene, ¿cuál es? Simplemente un criterio en legislación. El criterio más alto es designación, declaración por el Parlamento de un gobierno. Ese es el más alto. Hay parques nacionales, espacio protegido, que están sin con ello no quiero menoscabar la importancia que tiene, que están designados por una comunidad local y están en el mismo rango, ¿no? Entonces, toda esa heterogeneidad a nivel mundial, lo que se quiere, se lima poniendo unos estándares que van buscando unos modelos de gestión, de gobernanza, o de investigación, o de conservación, común a todos, ¿no? Pero ya te digo que esta primera fase es bastante, todavía estamos en piloto. El programa de verdad se lanzó en el Congreso Mundial de Hawái en 2016 y ahora empezamos con esos 40 espacios que se inscribieron en la primera piloto. Se tienen que volver
tunear, a tunear ahora para ver si realmente están cumpliendo o no están cumpliendo. Pero eso no implica solamente el que tú te inscribas, tienes que estar cumpliendo. Cada 5 años se te revisa. Cada 5 años se te revisa. Y entonces sales o te quedas en la lista. Y no es un ejercicio fácil, ¿eh? No es un ejercicio fácil. Pero estamos empezando, son lo que llamamos los nuevos productos de UICN. ¿Algo más? ¿Alguna cuestión más? Pues si no, muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia, ¿eh? Y de verdad que me lo pasa muy bien. Y estoy dispuesto, si no yo, algún de mi equipo, a volver en próximas ediciones. Pues no lo dudes, te tomamos la palabra y muchísimas gracias por tu exposición. Bien, nos acompaña el señor consejero de Educación y Cultura, don Javier Zelaya, a la sazón presidente del patronato del Instituto de Estudios Ceutíes, al cual le voy a ceder la palabra, pues, para que lleve a cabo la clausura de esta 13ª jornada sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero dar mi más sincera enhorabuena al Instituto de Estudios Ceutíes, en primer lugar en la persona de su presidenta Rocío Valriveras, y luego su directora, perdón, y luego especialmente también a la sección de Ciencias Naturales, responsable de la organización de esta 13ª jornada del medio natural en Ceuta y su entorno, que bueno, he podido seguir por los comentarios y por los medios de comunicación, y ahora por la visita en persona, el grado tan importante de afluencia y seguimiento que ha tenido, y que dado pues el conjunto tan heterogéneo de especialistas de reconocido prestigio que han venido de diferentes puntos de España, incluso del Mediterráneo, me atrevería a decir, y que han tocado diferentes áreas de las ciencias de la naturaleza, pues ya digo, no me cabe otra que dar esa felicitación al Instituto de Estudios Ceutíes por su labor, por esa labor fundamental que desempeña. Esta labor pues tiene además una doble trascendencia, ¿no? Por un lado, en una ciudad como la nuestra, en la que la oferta de estudios universitarios es pues limitada por nuestras dimensiones, este tipo de actividades que organiza el Instituto de Estudios Ceutíes permite reforzar la formación permanente del profesorado y también acercar al ciudadano, especialista o no, una serie de cuestiones pues de alto valor académico que si no pues sería imposible que pudiesen disfrutar en el ámbito reducido de nuestra localidad. Y además contribuyen, por supuesto, a que personas como el ponente que acabamos de escuchar ahora mismo, que se acercan a nuestra ciudad, se relacionan con nosotros, la conocen, contribuyen a ese intercambio de experiencias entre profesionales del sector y además contribuyen también de una manera notable a la mejora del conocimiento de nuestra ciudad, porque yo espero que se haya llevado una impresión más que agradable de Ceuta y que luego pues seguro que será capaz de transmitir y de comunicar allí donde vaya. Por lo tanto, nos sirve a nosotros para la mejora de la formación y de disfrutar de este tipo de actividades intelectuales en la ciudad, y a la vez también nos sirve para dar a conocer el nombre de nuestra ciudad en ámbitos académicos por encima de lo que nuestras limitadas dimensiones nos permite. Bueno, con esto terminaríamos la parte académica. Sé que las jornadas no terminan hoy, sino que queda un poco lo más divertido, el viaje de estudios, ¿no? Por así decirlo, quedaría la excursión a los parajes naturales del Rif Marroquí para a partir de mañana, que sé que, bueno, estoy segurísimo que será una experiencia magnífica que disfrutarán pues todos los asistentes y que espero que salga fenomenal. Y bueno, y teniendo en cuenta eso, que esto no ha acabado todavía, nada más que su parte académica, pues en nombre del presidente de la ciudad declaro clausuradas las 13ª jornadas del medio natural. Muchas gracias.